Muy bien, tienes que contar así como yo, para que vayamos
reforzando el número 6, ¿no? La cola del gato. ¿Y cuántos lacitos turquesas, así como del color de nuestro salón, tenemos? Vamos a contar juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 7, qué raro es. Uy, con su chavita. El 8, lo lente en ander. Vamos a pasarnos para el otro lado para que podamos contar cuántos triangulitos de color rojo tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Excelente, chicos! 8 triangulitos. Esta figura representa el número 8. 8 triangulitos. ¿Y cuántos botoncitos negros tendremos? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9. Esta figura representa el número 9, la cantidad de botones. 9 botones. ¿Y qué número conoceremos el día de hoy? ¿Qué te parece? No te voy a dar todavía ninguna pista. ¿Qué te parece si prestamos muchísima atención al siguiente cuento y luego me respondes qué número vamos a trabajar el día de hoy, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Y qué tendremos que hacer para poder oír el cuento? ¡Estrellitas mágicas, chicos! Cuento el número 10. Un día, el número 1 salió a pasear y comenzó a buscar en el lugar donde se encontraba cosas que fueran una sola como él. Así que observó y vio un sol, un árbol y dijo, ¡qué bueno es poder contar con el 1! Pero de pronto escuchó un sollozo. Cuando caminó un poco más, vio un número 0 muy triste llorando desconsoladamente. ¿Por qué lloras, número 0? Preguntó el 1. Porque he visto cómo cuentas y yo, como soy el 0, no tengo nadita, pero nadita que contar. Número 1 trató de consolarlo, pero 0 lloraba mucho más. Así que el 1 tuvo una grandiosa idea. ¡0, tengo una idea! Te invito a que nos unamos y formemos un nuevo número. A 0 le pareció genial esa idea y se paró junto al número 1. De repente, como por arte de magia, formaron un número grandioso y ese número era el número 10. ¡Hemos formado el número 10! Gritaron los dos. Y a partir de allí podían contar 10 cosas, como 10 flores, 10 mariposas y muchas cosas más. Y estaban juntos cuando alguien necesitaba contar hasta 10. Y algunos niños llamaban al número 10 para contar los dedos de sus manos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Fin. Muy bien, chicos, ¿les gustó el cuento? ¡Claro! ¿Y cómo era el cuento? ¿De qué trataba? ¿Qué número vamos a conocer? ¿Por qué la Jessica te ha puesto ese cuento si estábamos hablando de los números? ¡Claro! El cuento hablaba del número 1, ¿no? Que andaba por el bosque contando un arbolito, uno, uno, uno. ¿Y a quién se encontró llorando? ¿Y a quién se encontró llorando? Al número cero, ¿no? Porque pobrecito, el número cero sabía que
un tara. Y así formaron un nuevo número, el número 10. Y el número 10 es el número que vamos a conocer el día de hoy, que es el resultado de juntar el número 1 con el número 0. Y eso significará entonces, mi Jessica, que el 10 representa un conejo con nada. No. Se han juntado las figuras, las imágenes que representan la cantidad del 10, pero no significa que haya solamente un elemento con nada. No, significa que hay 10 elementos. ¿Y cómo podremos saber si hay realmente 10 elementos? Pues vamos a contar los elementos que he traído yo el día de hoy. Como estaban tan contentos de haberse unido y de haber formado un nuevo número, decidieron celebrar con globitos. Y entonces trajeron un globo, ¿no? 5 globos. No, tampoco. 10 globos, claro, porque es el número 10. Vamos a contar juntos, chicos. 1, 2, fuerte, chicos. 3, ¿qué sigue? 4, 5, más fuerte, chicos. 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Uy, chicos! Son muchísimos globos. ¿Se han dado cuenta que casi ya no alcanzan en la pizarra? Claro, porque el número 10 es una cantidad muy grande. No es como el 1, que solamente tiene un elemento, como el 0, que no tiene ninguno. O como estos números pequeños, el 2, el 3. No, el número 10 es una cantidad más grande. Vamos a contarlo nuevamente, pero fuerte, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 elementos representa este número, el número 10, que tiene al 1 y al 0 su costado, que se juntaron para hacer un nuevo número. Entonces, ¿estaremos listos ya para hacer nuestro conteo desde el 0 hasta el 10? Vamos a intentarlo. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente, chicos! Y para seguir con nuestro proyecto de los números, siempre que yo te hago una explicación, lo hacemos primero ¿con qué? Con nuestro cuerpo, luego con los objetos y finalmente con las imágenes digitales. Mis, pero nosotros no tenemos 10 ojos, 10 narices, 10 bocas. No, pero ¿sabes qué tenemos de 10 en 10? Tenemos nuestros dedos. Tenemos 10 deditos en la mano y 10 deditos en los pies. ¿No me crees? ¿Quieres comprobarlo? A ver, vamos a hacerlo juntos. 1, 2, ah, no, así no, chicos. Tenemos que hacerlo todos juntos. Tú también estira tus manitos y tienes que contar conmigo, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora sí, los dos juntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 deditos. Y seguramente si tú te sacas tus mediecitas también vas a poder descubrir que así como tenemos 10 deditos en nuestras manos, tenemos 10 deditos en nuestros pies. Muy bien, chicos. Ahora yo te he traído solamente mis tapitas y mi ganchito para que puedas ver el siguiente video, porque el número 10 es largo, es un número grande, de repente no te vayas a cansar. A ver, chicos, vamos a contar juntos los ganchitos. Recuerda que si no tienes el mismo material que yo, puedes utilizar otro material. Lo importante es que tú puedas realizar el conteo. Y si no puedes realizar la presión pinza, puedes meterlo dentro del huequito. Muy bien, chicos, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, ¿qué más, chicos? 5, por el otro lado, 6, acá lo vamos a poner, 6, 7, 8,
9 y 10. ¡Excelente, chicos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Ay, me cansé, chicos! Es un número muy grande, ¿no? El número 10. Yo creo que ahora sí que has realizado el conteo con tu cuerpo, con los objetos, ya estás listo para hacer el conteo de manera digital. Vamos a observar el siguiente video. El número 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Muy bien! Muy bien, chicos, espero que les haya gustado el video y hayan podido contar conmigo la cantidad de elementos que hemos podido observar. Y como lo has hecho súper bien, has tenido como resultado tus estrellitas mágicas. ¡Excelente, chicos! Ahora, ¿qué hacemos en nuestro proyecto de los números cuando finalizamos los videos? Realizamos el conteo ¿con qué? Con nuestros ganchos, desde el 0 hasta el número aprendido. Así que vamos entonces a recordar. Así que vamos entonces, chicos, a realizar el conteo. Recuerda que quizás tú no tienes los platitos, quizás tienes los bajalenguas, quizás tienes un CD o cualquier otro material para realizar el conteo. Si no tienes el material, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Muy bien, vas a contar con tu boquita desde tu casa y yo te voy a escuchar. Pero para escucharlo, tú tienes que decirlo fuerte. Si tú dices, uno, yo no te voy a escuchar. Cero, uno, dos, tres. Y de esa manera yo te voy a poder escuchar, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Realizamos entonces el conteo con nuestro material concreto y decimos, cero, ¿cuántos ganchos ponemos? ¡Ah, casi pierdes! Cero, ninguno. Un ganchito. Uno, un ganchito. ¿Qué número es? Dos. Contamos. Uno. Más fuerte. Dos. Dos ganchitos. El número tres. ¿Cuántos ganchitos? Uno. Más fuerte. Dos. Y tres. Tres ganchitos. Excelente. El número cuatro. Uno. Dos. ¿Qué más? Tres. Y cuatro ganchitos. Excelente, chicos. El número cinco. Uno. Uy, otro color se ve. Dos. Tres. ¿Qué más, chicos? Cuatro. Y ahí lo dejo. ¡Cinco! ¡Ah! Muy bien, chicos, están atentos. El número 6. ¡Vamos, chicos, fuerte! ¡Ustedes pueden! Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis ganchitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Excelente! El número 7. Vamos a contar, chicos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete, chicos, bravo. El número 8 como un bizcocho, chicos, vamos, ustedes pueden. Uno, más fuerte, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Siete! ¡Uy, uy, uno más, uno más! ¡Ocho! ¡Uy, ya casi no me alcanza mi platito! ¡Muy bien, chicos! ¡El número 9! ¡Vamos! ¡Ustedes pueden! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Uy, se nos acaba el plato! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Y nueve! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien, chicos. Y ahora vamos a realizar el conteo de nuestro amigo del día de hoy, el número 10. Fuerte, chicos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Más fuerte, chicos. 8. 9 y 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente, chicos! Lo han hecho muy bien. Vamos a mirar nuevamente nuestra pizarra.
7, 8, 9, 10. ¿Y si lo hacemos en desorden? Uy, de repente nos confundimos. A ver, al revés. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un poquito difícil, ¿no, chicos? Pero no te preocupes, poco a poco lo vamos a ir reforzando un poquito más. El día de hoy hemos conocido a nuestro amigo número 10 y hemos recordado los números que hemos aprendido del 0 al 9. Espero que te haya gustado la clase del día de hoy y no podemos terminar nuestra clase sin reforzar nuestra... sin reforzar el número aprendido con la siguiente canción de los 10 pingüinitos. Así que acompáñenme con las palmas, chicos. Llegó el momento de despedirnos, así que levantamos nuestra manito.